Una saga que me marcó mucho durante mi infancia fue la del cinematógrafo de bajo presupuesto Robert Rodriguez Mini Espías. Una franquicia que, a pesar de hecha para un público infantil y no tener un presupuesto tan grande, esta supo cómo ser entretenida y, como muchas, transmitía buenas enseñanzas a su público. Pero no supo cuándo terminar, entregándonos su cuarta y quinta partes que fueron decepcionantes. Personalmente pienso que la quinta parte no tiene nada que la salve, sin embargo la cuarta entrega sí tiene algo que la salva, y esto es la historia del niño perdido en el tiempo. Solo quiero más tiempo con él. Él me dio todo. Yo no le presté atención porque no sabía que nuestro tiempo juntos sería tan corto. Hace muchos años hubo un grupo de científicos quienes estaban en un proyecto en el que se quería alcanzar la manipulación temporal. Entre los científicos había un quien tenía un hijo que no tenía interés en el trabajo de su padre y prefería leer sus cómics. Un día hubo un accidente y el hijo de ese científico quedó congelado en el tiempo. Su padre trabajó durante toda su vida para tratar de recuperar a su hijo. Aunque este nunca lo logró. Su hijo pasó décadas allí sin poder hacer nada. Pasó el tiempo y el niño vio a su padre morir frente a sus ojos. Un día desde el espacio cayó en un asteroide el zafiro Cronos, un mineral que pudo tener el poder para traer de nuevo al niño. Pero esos años no fueron en vano, ya que este ahora tenía la mente de un hombre adulto. Se había muerto. Mi padre también. Todos y todo lo que yo quería no existía. Todos y todo lo que él amaba ya no existía. Desde ese momento el chico recibió el apodo del niño perdido en el tiempo. Pasaron más años y este se volvió un espía agente de la OSS, y después de los acontecimientos de la primer trilogía, se volvió el nuevo líder de la OSS. Se lo conocían como Danger Diamond, que es un anagrama de Armagedón. Mezcla las letras, su nombre deletrea. Pero en secreto él avanzaba con el nuevo proyecto Armagedón. ¿Qué hace que TikTok funcione? Pero este tenía la consecuencia de que estaba destruyendo lentamente la línea temporal, acelerando el pasar de las horas. Calendario humano y del tiempo mismo. ¿Quién podrá salvarnos de este inminente apocalipsis? De este cataclismo final. Esta vez para volver con su padre. Este se hizo de un aliado, TikTok, quien era bastante excéntrico y raro, pero tenía toda su determinación en ayudar a Danger a cumplir su misión. Pero gracias a los nuevos mini espías de esta película, Danger se entera de que TikTok es el de otra línea temporal y igual todos sus aliados eran el de otros universos. Que aún habiendo fallado en su misión, aún querían siquiera ayudar a otra versión de sí mismo a volver con su padre. TikTok es el ejemplo de cómo la obsesión por volver a vivir eventos del pasado o solo estar con alguien que ya no está te puede volver loco. A funcionar. Viajarás atrás y tendrás todo el tiempo del mundo para pasarlo con... TikTok está tan obsesionado con su plan que ya perdió parte de su cordura, lo que lo lleva a ser cruel, a hacer ridiculeces y a tener un comportamiento errático. Pero Danger pudo romper su maldición, porque logró por fin volver al pasado y estuvo con su padre, pero este murió igualmente. Sin embargo, con el tiempo que pasó con su padre, aprendió lo equivocado que estuvo y evitó que el mundo se destruyera, alcanzando al igual que todos los villanos de la saga su redención. Tenías razón. No puedes volver. Mi padre aún murió. Sin importar lo que hice para salvarlo. Pero me dijo una cosa. Algo muy importante. Tienes que vivir la vida yendo hacia adelante, no hacia atrás. Y esta vez voy a hacerle caso.
nadie recuerde el tiempo hasta que lo pierde.